meses del terrible terremoto de 7.8 grados que estremeció a nuestro país, el dolor y la tristeza aún permanecen latente en nuestras mentes. Y hoy recordamos una vez más los hechos acontecidos el pasado 16 de abril. La vida de los ecuatorianos se divide en un antes y un después del sábado 16 de abril del 2016. Nadie se imaginó que nuestra patria iba a ser golpeada por un terremoto de 7.8. Dos meses después, revivir estas escenas aún nos llenan de angustia y desesperación. Viviendas destruidas, hospitales en emergencia, luz eléctrica inhabilitada, telecomunicaciones fuera de servicio. El país vivía una de sus mayores desgracias. Fue terrorífico, la gente salía asustada, se apagaron los ascensores, la vida rota donde sea. Tuve que correr hasta acá porque si no me aplazo un poquito más me cae la pared en la cabeza. Un poco más cerca del epicentro, por ejemplo, en Canoa, provincia de Manabí, una cámara de seguridad captó estos escalofriantes momentos. Es un cyber de la localidad, donde las personas salen desesperadamente tratando de salvar su vida. Un hombre lleva a un bebé y apenas puede mantener el equilibrio. Canoa quedó en tinieblas. Los exteriores de una peluquería en Manta. Las personas se abrazan como si trataran de aferrarse a sus últimos segundos de vida. Están desorientados y la fuerza del sismo aumenta con el pasar de los segundos. Todavía no me pasa el susto de lo que acabamos de vivir. Impactado, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta cómo está destruido todo. Desde el momento del sismo, el hotel nos arremetió a nosotros, nos chocó las paredes, nos tumbó las paredes. Y ahí en ese momento todo ese cascajo de él que iba descendiendo, desmoronándose ese edificio, se nos metió a la casa. Nosotros estábamos, yo, mi hija, que es una niña con síndrome de Down, discapacitada, estábamos los tres ahí y nos abrazamos porque ya lo que veíamos era el umbral entre la vida y la muerte. Horas más tarde, el vicepresidente Jorge Glass dio una cadena nacional donde se declaraba el estado de emergencia en 6 provincias y se confirmaba la primera cifra de fallecidos. Posteriormente, el segundo mandatario dio otra cadena nacional y a la medianoche el presidente Rafael Correa se comunicaba con el país vía telefónica desde Roma. Es una prueba muy dolorosa, pero saldremos adelante con calma, ánimo, organización. Un abrazo infinito a las familias que han perdido seres queridos. Al día siguiente, todos los ecuatorianos vimos el desolador escenario que dejó el terremoto. En ese momento supimos que superar esta prueba no sería nada fácil, pero también supimos que Ecuador es un país de guerreros, que a pesar del dolor, está levantándose. María Gabriela Castro, Gama Noticias.